la señal de activación de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, días, noches. Ya saben, con el gustazo de siempre y como es de costumbre, saludándolos desde el sur del estado de Tamaulipas, Ocampo, Tamaulipas, para ser específico para cada uno de ustedes. Vean bien que el día de hoy vamos a charlar un poco sobre los escáner automotrices. Realmente, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo? ¿Cómo les puedo sacar el mayor provecho? Y la realidad de esto también con una finalidad, poderte ayudar a escoger, adquirir y comprar un muy buen escáner, pero déjame decirte de antemano algo. Un escáner automotriz no te va a solucionar todos los problemas que un vehículo pudiera tener. Un escáner automotriz de antemano debemos de entender que solamente es una herramienta que nos va a permitir comunicarnos con el vehículo. Eso es todo. Ese escáner te va a dar alguna información, podemos hacer algunas pruebas, sirve para algunas funciones, nada más. Pero la realidad es de que la habilidad del técnico es poder solucionar los problemas en base a un código de error, si es de que existiera. Porque hoy por hoy debemos de entender que la mayoría conocemos que son 4 códigos de error y en realidad son 5. Y no son ni siquiera el P, el C, el B, el U, nada que ver. Les voy a mencionar 2 nada más, códigos duros y códigos fantasmas, y faltan en este caso 3 más, pero ya lo vamos a estar platicando en otra ocasión. Son términos de ingeniería que necesitamos aprender a dominarlos, porque recuerden que yo sé que muchos de ustedes se han de haber topado con algún código que por más que intentas borrarlo, nunca desaparece. Y lo peor del caso es de que no despliegue información de ninguna naturaleza. Esos son los códigos muy duros que más adelante platicaremos un poco de eso. Pero vean, el día de hoy yo quiero en este caso poder colaborarles y ayudarles para poder en este caso encontrar un muy buen escáner y sobre todo también entender cuáles son las diferencias de los escáneres. Así de que para esto nos vamos a permitir en este momento generar... una pequeña explicación, y yo me pongo mis lentes el día de hoy porque es domingo y pues bueno, ando un poco con la vista cansada, pero bueno, aquí los voy a utilizar, que de hecho es primicia, casi que uso lentes aquí en las redes sociales, pero bueno, es otro rollo. Pues muy bien, chequen compañeros, por favor, seguidores y amigos. ¿Qué es un escáner automotriz? Hoy vamos a hablar de los mitos y verdades de un equipo de diagnóstico. Vaya que así lo determinamos como equipo de diagnóstico, pero en realidad es una interfaz de comunicación entre el vehículo y entre el humano. Y para ello vamos a empezar a platicar y definir principalmente el concepto, que es el que les estoy colocando aquí. Los equipos de diagnóstico, que en este caso considerados como escáner, existen de muchos tipos, marca, naturaleza. Yo tengo uno que es este. Ahora sí que mi compañero fiel me hace tantas funciones, me hace realmente, tiene muchos alcances y es uno de mis mejores equipos con los que he podido trabajar en estos últimos años. Este escáner que tengo, con el que cuento y con el que han visto ustedes que sale en la mayoría de los videos, me gustó mucho porque tiene una cobertura muy amplia, es muy fuerte en descripciones, pero existe también debilidades que pues para este tipo de equipos yo ya no puedo hacer nada. Como por ejemplo cuando vamos a hacer la reprogramación de módulos, un escáner no lo hace.
lo hace una interfase con otro tipo de tecnología. Pero en realidad, en este caso, cuando nosotros queremos a lo mejor escoger nuestro primer escáner o poder tratar de definir cuál es el mejor, o en este caso, qué debo de tomar y valorar, tomar en cuenta para poder adquirirlo, número uno, te voy a decir algo. Primero necesitas saber cuál es la necesidad de tu taller. Si es fuerte en Chevrolet, en Ford, si estás especializado, obviamente. Si tienes un parque dominante norteamericano, que hablo de Ford, Dodge, Chevrolet. Si tienes un parque asiático, Nissan, Mazda, Toyota, Honda, Suzuki, no lo sé. Si tienes un parque europeo, en este caso Volkswagen, BMW, Mercedes, no lo sé. Tú tienes que definir cuál es el parque con el que más alcance tienes. A lo mejor es un parque nacional. Y pues tenemos muchos equipos diseñados para el Parque Nacional Mexicano, que en este caso los podemos encontrar de mucha naturaleza. Pero ese es el primer punto. ¿Qué equipo necesito? El que mi taller está demandando. Vamos a poner un ejemplo. En mi caso, Soluciones Automotrices, nosotros tenemos un parque dominante norteamericano. Aparte de la cercanía con la frontera Tamaulipeque y los Estados Unidos, tenemos un alto dominio de Ford, Chevrolet, Dodge. Es lo que tenemos aquí plagado. Sin embargo, de repente, muy de repente, nos llegan vehículos, en este caso asiáticos y de repente algunos europeos. Y hay veces en que este escáner que tengo aquí se queda limitado. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene ciertas funciones o no tiene compatibilidad con el protocolo de comunicación, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Sin embargo, existe una gran ventaja de muchos escáneres, si no es que en su totalidad, que tienen la función de leer OBD. Pero en este caso nosotros nos cuestionamos, ¿pero qué es OBD? ¿Para qué me sirve? Porque uno de los errores que hemos cometido a lo largo de los últimos años es de que al conector de diagnóstico le decimos es el conector OBD2. Y eso es un error. Es un rotundo error. Es un DLC. Es un conector. No es el conector OBD2. OBD2 es la tecnología, la estandarización con la cual se obligó a los fabricantes a tratar de estandarizar y obligar a un tipo de conexión y que cada conexión tuviese un protocolo obligatorio y si quieren en este caso verlo, un protocolo diseñado por la marca. Por ejemplo, vean bien, aquí les estoy poniendo, actualmente existen dos tipos de escáner, que es el genérico, que es el que conocemos como los códigos, los lectores de códigos. En este caso, por ejemplo, los que ahora las tendencias de los de Bluetooth, esos chiquitos pequeños que encuentras en plataformas de mercadeo, dice que conectan a aplicaciones muy limitadas que encuentras en Play Store, tienen algunas cualidades. Y vean bien, normalmente este tipo de escáneres solamente funcionan para algún área específica y normalmente es para motor, nada más. Porque una de las tecnologías y realmente de las obligaciones con la cual trabajan los vehículos es de que deben apegarse a la normativa de emisiones contaminantes. Por eso esos escáneres tan pequeños, tan económicos, solamente te leen código de motor, porque es donde está la emisión contaminante, es donde se genera la combustión de la gasolina. Eso es todo. Algunos decimos, oye, pero es que compré ese de Bluetooth, pero no me programa llaves, no me lee transmisión, no me lee ABS. Ah, bueno, es que no es el escáner el problema. El problema es que estás eligiendo inadecuadamente para que lo quieres. Hay algunos otros escáneres que son específicos para algún área como tal. Hay unos que vienen muy fuertes en ABS, muy fuertes en transmisión. Otros son específicos de motor. Entonces debemos de aprender a escogerlo. Sin embargo, necesitamos entender también que la diferencia entre un específico y uno genérico es la siguiente. Un escáner genérico es aquel que te va a dar un código que viene por default dentro de la normativa OBD2. Ejemplo, P0300, por decir algún código. El P0300 te especifica que hay un misfire, que es decir, que hay un fallo de combustión aleatorio, que no se puede detectar de dónde viene el problema.
En códigos específicos también aparece. Es decir, tanto en genérico como en específico va a estar el código presente porque es parte de la obligación de la normativa que el fabricante lo incluya. Sin embargo, en uno específico, el escáner trae más funciones que puedes ir haciendo diferentes pruebas y que te acerca un poco más concreto a la falla. Ahora, en los escáneres genéricos te puede desplegar un código, no sé, P3400, pero no te da descripción o no te da información más que solamente el código, eso es todo. Si quieres, a lo mejor te podrá decir alguna descripción muy vaga, muy llana nada más. Pero si te metes, por ejemplo, en Chevrolet a ver el P3400 en uno específico, que sea en ese caso que cargue la base de datos de código del fabricante, te va a decir problemas en el sistema de desactivación de cilindros. Es algo más concreto, más específico, más allegado a la necesidad. Sin embargo, en algún tiempo de la historia realmente, los vehículos debieron haberse, en este caso, obligados a equiparse tanto con la línea genérica como con la línea específica. Es decir, ya nos vamos metiendo a protocolo de comunicación, que de eso más adelantito hablamos un poquito más a fondo de ello. Sin embargo, déjenme mencionarles algo. Antes del 95... Antes del 95 teníamos, era un relajo, realmente era un relajo. Yo no sé si a ustedes les pasó, no sé si ustedes lo vivieron, pero en realidad yo todavía cuento aquí con algunos equipos en donde teníamos que tener un escáner de Chevrolet, un escáner de Ford, un escáner de Dodge, un escáner de Toyota, un escáner del que tú quieras. Había un equipo por marca y el detalle es que cada fabricante tenía su conector con el cual se comunicaba el escáner con el vehículo. El detalle es de que era un total desastre que aproximadamente por el 96 las normativas de emisiones contaminantes, al ver en este caso que se estaba haciendo un total relajo y que las marcas estaban haciendo lo que querían, se vieron obligados realmente a estandarizar todo el sistema de emisión contaminantes en una nueva normativa que fue determinada como OBD2, Onboard Diagnostic, que en este caso el vehículo era obligado, el fabricante era obligado, a que existiera un sistema de monitoreo que pudiera ser leído o interpretado por un escáner para poder determinar cuando existiera algún problema de emisión contaminante, es decir, cuando empezaba a consumir combustible de más, mezclas ricas, mezclas pobres, y que los índices de CO2 empezaban realmente a alzarse. Y esto fue una normativa que realmente Europa nos lleva años luz en esto, pero en secuela, California, en los Estados Unidos, fue uno de los principales estados que entró muy duro y que hasta la fecha tiene normativas muy estrictas. Incluso ustedes se han de dar cuenta que hasta incluso cuando pides refacciones para algún vehículo en específico, hay muchas veces que te preguntan si son emisiones californianas o federales. Y desde ahí se hace otro relajo hasta para la adquisición de refacciones. Pero bueno, después de ello, resulta que era un total desorden cuando los fabricantes querían hacer lo que ellos querían, que entonces, en pocas palabras, definieron por medio de la Asociación de Ingenieros, de California Air Resources y entre otros, dicen, ¿sabes qué? Vamos a estandarizar todo este literal desorden que tenemos en un solo equipo, en un solo conector, en donde podamos enlazar cualquier escáner para poder ver al menos cómo está el comportamiento de emisiones contaminantes, que era lo principal. Ahí no entraba ABS, bolsas de aire, porque incluso todavía había sistemas que ni siquiera traían un monitoreo, como por ejemplo las emisiones automáticas del 96, del 97, pues solamente funcionaban con una sobremarcha, un vacío y era todo. Hoy en día, pues ya vienen equipadas con cada quien con su módulo de control. Pero bueno, eso llegaba a suceder. El detalle aquí es de que, vean bien, les voy a mostrar. Este fue mi primer escáner que tengo aquí. Este escáner yo lo compré hace como 20 años, todavía lo guardo. Y fue una de mis mejores inversiones. Que en este caso realmente pude hacer en aquel entonces. Te estoy hablando, esto fue como en el 98, 2000, casi 2000.
Este escáner yo lo compré, traía aquí la conexión para Ford y por este lado Chevrolet, ¿verdad? Y pues traía aquí todos sus botoncitos y aparte que este venía equipado con un libro, por ahí lo tengo, en donde teníamos nosotros que estar buscando, interpretando principalmente el código que era por pillidos o destello de luz, que en este caso estaban presentes ya fuese en el tablero o con el LED que estaba aquí. Esto, me acuerdo en aquel entonces, costó como cerca de 9,000 pesos mexicanos. Esto, que tiempo después me di cuenta que nos picaron los ojos y solamente aquí adentro traía un jumper y acá igual, pero bueno, en aquel entonces no existía tanta información como la que existe hoy en día para hacer esto. Sin embargo, este fue mi primer equipo que me hizo ganar mucho dinero. La verdad, me hizo ganar mucho dinero. Y de aquí pude empezar a adquirir otro tipo de equipamiento. Sin embargo, cuando yo conectaba este equipo y que yo interpretaba el código, ya sea por sonorización o visual, sacaba el santo grial de los códigos y empezaba a buscar qué me quería decir. No teníamos San Google, no teníamos Wikipedia, no teníamos nada en aquel entonces. Sin embargo, con eso nosotros teníamos que tener la destreza de poder encontrar el problema, sumado a la nula información técnica que teníamos en el 2000, en el 2001, que era nula, era muy escasa y solamente el dealer lo llegaba a tener, y si te la soltaba era costos altísimos. Antes realmente las reparaciones electrónicas de esta naturaleza eran muy costosas por la misma situación. Sin embargo, cuando llegan a evolucionar ya a los sistemas equipados con OBD2, que ya empiezan a salir ya equipos más avanzados con ese tipo de conector, pues bueno, entonces empezaron a abaratar y pudimos tener alcances un poco más interesantes, más impresionantes en este sentido. Sin embargo, también déjenme comentarles algo. Hoy en día, la forma en la cual se comunica un escáner con un vehículo no es por obra divina, ni de pulsos, ni de señales, ni corrientes, ni voltajes. La forma en la cual se comunica un escáner con un vehículo es con un protocolo de comunicación. Comunicaciones, datos seriados, data lines, eso es todo. El problema aquí es de que hay veces en que surgen algunos cuestionamientos, como por ejemplo el siguiente. No me enlace el escáner. No me comunica el escáner. El escáner me dice comunicación perdida. O me dice que no está conectado el DLC. O me dice tantas cosas. El problema aquí es muchas de las ocasiones la incompatibilidad del escáner con el vehículo. Por ejemplo, tuviera yo un lector de códigos que solamente comunica por la línea 7. Vamos a ver aquí en el diagrama que les estoy mostrando, vean ustedes, en la parte superior dice pin 7 y si vamos hacia abajo dice ISO, que es una línea K. Si yo tengo un DLC, un conectorcito de esos Bluetooth, que solamente me lee línea 7, línea K, y mi vehículo es CAN, en este caso en el pin 6 y 14, o fuese J1850 en el 2 y en el 10, pues ese DLC jamás va a enlazar, ¿por qué? Porque no tiene compatibilidad. Y vas a decir, oye, pero el DLC, el Bluetooth tiene todos los pines. Sí, tiene todos los pines, pero no todos están habilitados. Incluso, déjenme decirles que uno de los grandes temas que nosotros hemos sido muy críticos es de que cuando nacieron las temáticas de capacitación y que se nombraron como redes multiplexadas, les he de platicar que nosotros hemos tenido un grave choque de ideas con las personas que lo toman así. Porque una red multiplexada, a final de cuentas, es una conexión seria paralelo, multiconexión, es lo que tú quieres, de una serie de cablerías. El detalle aquí es analizar realmente cuál es la comunicación que está en esa cablería. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Si yo tengo un escáner que enlaza por línea 7 a un Chevy, y mi Chevy, yo sé perfectamente que es línea 7, es decir, hay compatibilidad de escáner entre mi Bluetooth y el Chevy, y lo enlazo. Ya sé previamente que línea 7 y línea 7 tienen que unir, pero aún así no me enlaza. ¿Qué llego a hacer ahí?
Entonces es cuando tenemos que meternos a leer el protocolo y valorarlo por amplitudes, por CRC, datos válidos, datos inválidos, es decir, hacer un análisis más a fondo para ver si el problema es o tu Bluetooth que no sirve o la computadora del motor que no sirve. Pero bueno, son análisis profundos. En este caso, vean ustedes que la estandarización que nace después de esto surge de tres factores. Necesitamos saber y entender que dominantemente y hasta la actualidad solamente hay tres protocolos de comunicación dominantes. Lo demás salen sobrando porque son diseños del fabricante. Y el fabricante en la normativa no tiene voz ni voto. Es decir, la normativa le dice al fabricante, te dejo comunicarte por el pin 1, te dejo comunicarte por el pin, no sé, 10, te dejo comunicarte por el pin 9. Diseña tu protocolo, pero obligatoriamente debes de tener alguno de los que tenemos aquí. Sea el J1850 en el 2 y 10, sea CAN en el 6 y 14 o sea ISO en el 7 y 15. Son tres. Y las otras terminales estandarizadas son las de tierra y las de batería. No existe más. Hoy en día han nacido y le han dado tanta importancia que al protocolo Stellantis, al protocolo, al mismo CAN-FD, y le dan mucho realce cuando en realidad solamente es una evolución, pero mantiene las bases y estructuras sólidas de uno en específico de creación normalizada, que en este caso es bajo la estandarización. Pero ahora, ¿qué llega a suceder cuando nosotros nos encontramos vehículos en donde sospechábamos que era normativo BD2? Vean bien, todavía circulan, hay muchos vehículos que tú le conectas el OBD, el conector OBD de segunda generación. Acuérdense bien, el OBD de primera son todos los que salieron del 95 hacia atrás, cuando Chevrolet, Ford, Honda, todos traían su conector por separado por marca. Del 96 en adelante ya nace el que conocemos actualmente, este conector. Sin embargo, hay vehículos que a pesar que tienen ese conector, no es OBD2. Y es que nos dejamos ir por las apariencias del equipo. Vean bien. Vuelvo a repetir y hacer hincapié en este tema. OBD es una normativa que obliga a regular las estandarizaciones de emisiones contaminantes en los vehículos. Es una obligación normalizar esa situación, ese sentido. El detalle aquí es de que voy a poner un ejemplo. El famoso Dodge Stratus. Del 97 al 2000, 2000 y poquito más todavía en algunos modelos, traen el DLC de segunda generación, pero no son OBD2. ¿Y por qué no son OBD2? Sencillamente porque no vienen equipados con un sensor de oxígeno después del catalizador. Debe de tener uno antes para la regulación de combustible y que el ordenador de inyección lo utilice para su ajuste, para el short and long filter filtering. Y por otro lado, lo que viene siendo el sensor 2, que en este caso es el downstream, que es el monitoreo de estado de catalizador. Entonces, si ustedes valoran incluso también en algunos Nissan, la X-Trail, en algunos otros como, ¿cuál más puede salir por ahí? Creo que algunos Altimas, creo. No recuerdo algunos otros vehículos. Igual ustedes chequen cuál no lo tiene. Pero se van a dar cuenta que trae el sensor de oxígeno antes del catalizador. Y si no trae después de, no es OBD2. Sigue siendo OBD1. Sigue siendo OBD1, pero estandarizado con un conector de segunda generación. Por eso mismo es de que decir que es OBD2 el carro es incorrecto. No es correcto decir es OBD2 solamente porque le vio el DLC. El OBD2 no es el DLC. Es la obligación estandarizada de la normativa para el control de emisiones contaminantes. Y chéquenlo. Busquen Stratus del 97-98, revisen y solamente trae el sensor de oxígeno antes del catalizador. Ya después no trae nada, entonces no es OBD2. Es para que ustedes entiendan de dónde viene esta normativa y cuál es la finalidad. Ahora, aquí viene un punto muy interesante.
Y pregunto para todos, ¿cuál es el mayor provecho que ustedes le sacan a un escáner automotriz? Les he de platicar algo. La mayoría de los escáner automotrices solamente los utilizan para leer códigos o borrarlo, eso es todo. Sin embargo, el escáner automotriz viene incluido con 9, actualmente hay otros que ya les van metiendo más funciones, hay 9 modos de diagnóstico. Aquí en la presentación no se ve el modo 9, no sé por qué, pero ahorita se los menciono. El modo 1, lo dice muy claro, son los monitores de datos en tiempo real, los datos en vivo, que son fundamentales cuando incluso ustedes no tienen código de error presentes en el escáner. Algunos de nosotros tiramos la toalla cuando no hay un código de error, no sé qué hacer, pero sé que el vehículo está fallando. Es ahí donde involucran estrategias de diagnóstico más avanzadas como el modo 1, en donde puedo estar valorando realmente el estado de los sensores y actuadores para tratar de definir dónde está el problema. Ahora van a decir, sí, pero ¿cómo le hago para ver si está bueno o está malo? Necesitas información técnica. Información técnica sustraída principalmente con mayor seguridad y garantía de funcionamiento de otro vehículo igual. Aguas, no te estoy diciendo intercambia piezas para ver cuál es la que está dañada. No. Lo que pasa aquí es lo siguiente, compañeros. Vean bien, siempre se los he dicho y a los compañeros que han seguido en nuestros encuentros, les he dicho lo siguiente. Un grave problema que tenemos con el fabricante y con las plataformas de información técnica es la siguiente. Si te llega a decir, la presión del riel de inyectores en un Silverado 2008, para darla como validada o buena, debe de estar entre 60 a 70 PSI. Por decir un número, de 60 a 70, así te dice el fabricante. El detalle es de que mientras tú leas y esté dentro de parámetros, vas a decir, está bien. ¿Pero qué va a pasar cuando encuentres 58? ¿O qué va a pasar cuando encuentres 65? Vas a decir, está mal la presión. ¿Cambié el regulador o cambié la bomba? O no sé. Pero te he de decir que en la práctica encuentras vehículos funcionando perfectamente bien con 40 PSI y otros con 80 PSI. Les pongo un ejemplo. Mi Suburban, que es 2008. He tomado las lecturas de una 2009, de una 2010... Y como ya traen un módulo de control de bomba de combustible totalmente ajeno al sistema que mi camioneta no aplica, mi camioneta funciona perfectamente bien con 45 PSI en el riel de inyectores. Perfectamente bien, sin problemas. Verificas un Suburban del 2009 ya con un control de módulo de bomba de gasolina y anda trabajando con 70. Y trabaja perfectamente bien. Entre modelos y años te puedes encontrar grandes diferencias. Ahora, si yo a mi Suburban le meto 70, por alguna razón que yo quiera hacer alguna modificación, porque pienso que es así, se me está olvidando que mi Suburban, a pesar que es la misma unidad del 2009, la misma carrocería, el sistema eléctrico no es idéntico. Y les he de comentar, hay una diferencia tan grande y abismal entre modelos fabricados entre febrero de un año cualquiera y marzo de un año cualquiera. Esa diferencia en meses, acuérdense bien, los ingenieros y los desarrolladores de los vehículos se encargan de hacer las correcciones según cómo van saliendo la línea de producción. Nos hemos encontrado realmente en BMW cuando tomamos lecturas de sensores de presión de riel, cuando son en este caso de inyección directa de gasolina, nos hemos percatado que hasta incluso en versiones realmente de equipamiento, vienen calibrados a diferentes ajustes. Y esa sustracción de información me han de cuestionar, bueno, pero ¿cómo le hago? Cada vez que llegue a tu taller un vehículo, tómate 30 minutos, 40 minutos, saca la información, resguárdala, anótala, métela en tu computador, y tenla en la mano para que puedas comparar el día que tengas un fallo de esta naturaleza de un vehículo con las mismas características, año, modelo, tipo y serie, y puedas tener tus herramientas para poder valorar de un vehículo en buen estado contra el que tienes. No te estoy diciendo intercambia piezas, porque ese no es la chamba del mecánico. Esa no es la chamba de nosotros, cambiar piezas, ni hacer gastar al cliente. Nuestro objetivo es hacer análisis a detalle, y un diagnóstico es generar mediciones y análisis a profundidad para determinar cuando el componente funciona o no. Aguas con eso que te estoy comentando.
Ahora, eso es en el modo 1 de diagnóstico. En el modo número 2, tenemos lo que le llaman cuadro de datos congelados o el freeze frame, que en este caso, algunas unidades, por ejemplo, a mí me gusta mucho Dodge con esta función del modo 2, porque el vehículo cuando llega a registrar un fallo, te dice temperatura, kilometraje, velocidad, RPM, te da todos los datos de cuando se registró el fallo. Me encanta esta función en Dodge, en RAM, en Jeep, porque te da casi que todos los datos de cuándo, cómo y por qué sucedió el fallo. Ahora, algo muy interesante. Los datos históricos que se generan en este modo, si no son borrados una vez que se repara la unidad, te generan muchos fallos también. Tengan cuidado. Ahora, el modo 3 es el que la mayoría conocemos y el que pensamos que nos va a solucionar las broncas. Aguas. Tenemos esa refaccionaria del gran estacionamiento de la letra de la gran A, del conocido Son, que te vende, o más bien dicho, no te vende, bueno, te vende la refacción, pero ellos se encargan de diagnosticar el vehículo. Aguas, y esto se los hago para todos los clientes y usuarios que acuden a esta refaccionaria. Vean bien. Un diagnóstico, ya lo dije hace unos instantes, es medir, valorar y analizar a detalle la situación. Estos cuates, cuando tú llegas a estos refaccionarios, ellos son vendedores. Vamos a ser honestos, son vendedores, quieren venderte la refacción a capa y espada. ¿Qué haces cuando llegas con tu check engine encendido? Lo muy común y tradicional que pasa aquí en Tamaulipas, y sé que en muchas partes de México y el mundo. Aquí les eliminan el catalizador por ratas, si tú quieres verlo, porque el mismo usuario no traía lana y lo vendió, o porque como saben que están bien costosos, lo desinstalan los talleres y no le dicen al usuario. Tantas situaciones que hay. Normalmente el primero. Sin embargo, esto genera un P0420. El código P0420 te dice ineficiencia del catalizador, del sistema de catalizador. Pero como su terminación es cero, no sabe definir el origen del problema. Todo código terminado en cero, el sistema no sabe de dónde viene la bronca, te lo deja a ti como técnico. Tú sabes, compadre, arréglate. Muy diferente a si tú ves un P0301, te dice, hey, hay fallo en el cilindro 1. Ya, bueno, hay que checar bujía, inyector, compresión, bobina. Ya, se acabó la bronca. Ahora, tú llegas a este refaccionarios preocupado porque te dicen, porque estás viendo que en tu vehículo trae el foco encendido, lo acabaste de comprar en un tianguis, en un lote de autos, te dicen que es cualquier cosa, que hay que reiniciar el sistema, error y tache para el que diga eso. Así no se corrigen los fallos. Sin embargo, aquí, cuando sucede eso, llegas a estos lugares y dices, oye, escaneame el carro. Llegan ellos, conectan, se llevan, van a la computadora, te teclean, te dice P0420, dice aquí si es el sensor de oxígeno, te cuesta 1,640 y sí lo tengo. Lo pone, tú contento porque te diagnosticaron. No. Lo que están haciendo ellos es sustraer un código, aguas. Agua, se los digo a todos, es sustraer un código. No te están diagnosticando, porque yo no veo en qué momento sacan el dato técnico, yo no veo en qué momento ven las mediciones, las valoraciones técnicas, yo no veo en qué momento analizan la variación de voltajes en la señal del sensor de oxígeno, yo no sé si están valorando también el PWM de los calentadores del sensor de oxígeno, el control del computador, la alimentación del sensor, la tierra del sensor, la frecuencia del sensor, yo no veo que hagan eso, y para sacar eso es con un osciloscopio. No están diagnosticando, te están dando un código y una deducción sobre el código. El detalle aquí es de que una vez que conectan el equipo, bueno, te venden la pieza porque ese es su objetivo. Entonces, normalmente en estas tiendas, y para que no les hagan realmente un mal a ustedes que quieren comprar un equipo de diagnóstico, o si son usuarios que están buscando cómo diagnosticar su vehículo, eso es un escaneo, una lectura de código, Dios es todo. Eso te lo puede hacer cualquiera gratis si tú quieres. Pero el análisis real, eso es lo que cuesta y eso es el diagnóstico. Entonces, leer códigos, compañeros, no es diagnosticar. Que no los hagan tontos, por favor. Eso es una realidad. Ahora, si son mecánicos que se valen de esta refaccionaria para que les den un ticket de ustedes tener en base, felicidades, están aprovechando bien esa situación. No permitan que ellos
les vendan o les digan qué tienen que cambiar. Si tú vas a esta refaccionaria a que te den un ticket para ver qué códigos tiene, ok, tu función es ahora investigar, medir y tratar de definir cuál es el problema real de la unidad. No solamente es cambiar piezas por cambiar. Tenemos el modo 4, que es borrar los códigos de emisión o los códigos de error. Es decir, hay escáneres que, a pesar de que es cierto lo que les estoy diciendo, no te leen realmente algunas funciones, y lo peor del caso, no te borran los códigos de error, porque no tienen la capacidad de borrar códigos, y borrar códigos es una habilidad de los escáneres, para que también sepan ustedes. Modo 5, pruebas de emisiones de seguimiento de sensor de oxígeno. Esos ya son que entran dentro de lo que viene siendo el monitoreo de emisiones, es decir, del sistema EVAP, de la SGR y entre otras más, porque si ustedes se van fijando, el objetivo del escáner y la normativa VD2 es analizar emisiones contaminantes. Modo 6, ¡ay, papá! Este modo 6 yo dejé de usarlo y de ofrecerlo hace ya varios años, y les voy a platicar por qué. El modo 6 es un modo que muchos lo conocen como un modo predictivo. Es decir, en base a los PIDs, que son las lecturas de valores mínimos y máximos de un componente dentro del sistema de emisiones contaminantes, te puede valorar el estado real del sensor y te puede incluso definir qué tanta vida le queda a esa pieza. Llámese el CUASEA, y dependiendo qué vehículos soportan el modo 6. Nada más que aquí hay algunos vehículos, algunos escáner que no te lo dan en decimal. Es decir, están bien en hexadecimal, hay que hacer la conversión a decimal para poder interpretarlo. Y algunos otros escáner ya muy específicos que ya te lo dan decimalmente. Es decir, ya puedes tú interpretarlo con números que convencionalmente usamos. Sin embargo, yo lo dejé de usar hace mucho tiempo. En soluciones automotrices me preocupé mucho con este modo. Yo tratando de definir y darle al cliente una orientación de qué iba a pasar en 3, 4, 5, 6 meses. Es decir, yo me tomaba la molestia y el tiempo de analizar el modo 6 y veía, bueno, vamos a checar qué componentes están contemplados dentro del modo 6 y vamos a ver la lectura actual contra la mínima y la máxima. Y sobre eso nosotros íbamos viendo el estado actual, y sobre todo tratábamos de definir cuándo se iba a encender ese check engine o cuándo iba a fallar ese sensor. Sin embargo, nosotros empezábamos a dar fechas con la intención de decirle al cliente, vaya preparándose, en este tiempo aproximadamente va a hacer esto y esto y esto. El detalle fue de que dejamos de hacerlo porque algunos clientes se molestaron con nosotros, pensando que los vehículos los habíamos programado para que se descompusieran en 15, en 20, 30, 50 días, y nosotros poder tener una retribución económica constante, a lo cual nosotros, es un error, pero por la situación que se empezó a generar, decidimos ya no entregarlo al cliente, y él no sabe qué es lo que nosotros le entregamos, pero nosotros ya sabemos en nuestras estadísticas, ya vamos valorando, es decir, ese carro en tanto tiempo aproximadamente va a fallar de esto, y nos ha servido bastante porque hasta la actualidad lo seguimos usando y lo podemos ir ya utilizando a nuestro favor. El modo 7 son los códigos pendientes, son aquellos códigos que yo les platiqué al inicio de esta charla, que normalmente conocemos que hay 4 códigos de error, el P, el C, el B y el U, y ni siquiera, en realidad son 5, y no son ni el P, ni el C, ni el U, son varios. Los datos pendientes, los códigos pendientes, son aquellos que nunca se han resuelto, que nunca has podido resolverlos o que nadie les ha prestado atención, que entra algo de la línea como datos históricos, y que en este caso, muchas de las ocasiones, y les he de comentar, Chevrolet entre el 96 al 2003 salió muy fuerte y muy duro con los datos, los DTCs pendientes. Resulta que tú corregías un fallo en estos modelos y todavía aplica en, bueno, ahorita vamos a tocar de otro, resolvías tú un problema, no sé, sensor map, un ejemplo. Hacías la corrección, lo reemplazabas y seguía igual el carro, la camioneta, no se componía. Pero tú ya medías y yo, pero es que no le encuentro lógica. Si yo ya medí y este está correcto, ¿por qué no empareja el carro?
porque el computador en su memoria almacenaba los datos históricos o pendientes. Solamente borrabas los datos actuales, pero no borraba los datos históricos. En el dato histórico, el computador metía el modo de protección y hacía fallar el vehículo, no tanto porque así quisiera, sino porque la misma memoria tenía un error en los datos históricos que no permitía tomar en cuenta las lecturas actuales del vehículo. Es un poco como cuando hablamos del open loop y el closed loop en los sensores de oxígeno, cuando estos son o deben de ser interpretados por el sistema a determinada temperatura, que es por eso que ahí yo soy enemigo de eliminar lo que son los termostatos de los vehículos para precisamente que funcionen adecuadamente. El modo 8, tenemos test de actuadores y prueba de componentes. Vean bien, aquí esto está muy interesante. En los escáner que nosotros normalmente manejamos, que tengo varios, tengo muchos equipos diferentes, pero este que yo tengo aquí, que es ahora sí que como la película del Toy Story, este es mi amigo fiel. Este cuate me hace prácticamente muchas cosas. Otros que tengo por allá, ya los tengo para otro tipo de funciones más específicas. Este me gusta mucho porque este equipo tiene muchas funciones que nos pueden valer a nosotros como técnicos para tratar de definir un problema. Las funciones especiales son cuando quieres activar un relevador, la bomba de gasolina, un motoventilador, el aire acondicionado, subir, bajar vidrios, prueba de luces, claxon, puertas levadizas, vidrios eléctricos, alarma. Ya te traen las funciones de programar un control remoto, algunos te adaptan una llave si es de que tuvieras el pin code, te adaptan los cuerpos de aceleración, te hace pruebas en sensores y actuadores, te adelanta en este caso el tiempo si son de BBT. Entre otras cosas más que sirven mucho para ir haciendo los ajustes y verificar que el sistema esté en condiciones. Esas son las pruebas, y que los genéricos o los más convencionales, los más de baja gama, no vienen con esas pruebas. Solamente están dentro de los primeros modos de diagnóstico, y eso es lo que también necesitas tú ver para qué te va a servir. Imagínate este, ¿qué tipo de modo de diagnóstico crees que traiga? Vamos a ver, ¿qué tipo de modo crees que traiga de este? Pues les he de decir que solamente, a lo mejor ni el 3, porque este solamente generaba una secuencia para sustraer una información por medio del computador, pero no generaba una lectura, generaba una secuencia, y ni siquiera te permitía borrar códigos, ni siquiera el 4. ¿Por qué? Porque definitivamente para borrar los códigos en estos sistemas tenías que quitar el fusible, el computador y otras cosas. Y por último, que no se alcanza a ver aquí, que desconozco la razón, o no, si se ve allá en la grabación final, el modo 9 son las programaciones, que en este caso ya es cuando puedes enlazar tu sistema con una J2534, que es para programar módulos, odómetros y entre otras cosas más, que es poco a poco una de las pocas funciones. Ahora, vean bien, ¿por qué muchas de las ocasiones no me enlace un escáner? ¿Por qué no me funciona mi equipo? ¿Por qué yo no puedo ver lo que estoy? ¿No puedo leer un código? ¿No puedo hacer una prueba? ¿No puedo hacer nada? Vean bien, normalmente hoy en día los escáner hay de dos tipos también. Aparte de genérico y específico, tenemos los de Bluetooth y los de cable. Los de Bluetooth necesitan tener una alimentación en el DLC, que esa alimentación, si nos regresamos un poquito para mostrárselas, aquí está. Chequen ustedes que está en el pin 16. Es decir, ahí en el DLC debo de tener un voltaje presente para que pueda activarse el Bluetooth. Y asimismo, en el pin 4 y 5, debo tener las tierras para que esa interfaz funcione. Muchas de las ocasiones, ese es uno de los primeros problemas del por cual no te enlace el escáner, porque no está alimentado. Los que en este caso traen cable, que yo en lo personal les he de decir, yo soy más fanático del cable, de los escáner que enlazan con... El Bluetooth te da comodidad, sí, lo que tú quieras, pero hay conexiones muy inestables. Este que yo tengo es Bluetooth, pero en realidad también lo puedo conectar con un cable. Cuando voy a hacer a lo mejor alguna lectura y cosas así, no hay problema. Pero si ya este lo voy a poner a dar algún aprendizaje o alguna función especial que yo sé que pone en riesgo la conectividad y que pueda generarse un error, le pongo el cable.
es como las J2534. Cuando vas a hacer una programación en línea, yo no me fío de conectarla por Wi-Fi. La conecto porque es lo único que me da seguridad. Y tengo algunos escáneres que son de cable. Porque en este caso, los escáneres que son de cable, aunque no tenga alimentación o tierras, el DLC, este como quiera funciona, porque se enlaza entre los protocolos de comunicación. Ahora, vean bien ese diagrama que les estoy poniendo. Ahí, si ustedes son tan amables de visualizar, esas terminaciones que tenemos ahí corresponden a un Ford del 92. Tenemos lo que viene siendo las conexiones de datos, el data link, y es ahí donde tú conectabas principalmente esto, en aquellos modelos. Es decir, tú tenías que hacer las conexiones, ya traía su DLC, conectabas y empezaba la secuencia. Esos son del famoso OBD1, pero se enlaza por medio de protocolo de comunicación. Eso es prácticamente, incluso algunos que hacían alguna secuencia, pero bueno, era otro tema. Aquí en este que están ustedes viendo, se enlaza, estamos viendo ahí el data link, se enlaza por el pin 6 y 14, ahí está. Vean bien, en el pin 6 tenemos un cable azul y en el pin 14 tenemos un cable rosa, que si nos regresamos a ver, en este caso, el diagrama, 6 y 14 nos está diciendo que es un CAN, es un protocolo estandarizado CAN. Acuérdense bien, existen tres protocolos estandarizados y CAN es uno de ellos. Sin embargo, vean ustedes que este vehículo también tiene habilitado un pin 7. Véanlo bien, ahí está. Es decir, este vehículo tiene dos tipos de conexiones. Uno, le puedo yo conectar un Bluetooth de pin 7 línea K y va a enlazar al módulo de control. Ese pin 7 va directamente a la computadora de motor. Van a decir muchos, oye, es que conecto el escáner y nada más me lee la computadora de motor, pero yo sé que trae computadora de body, trae de transmisión, trae de... Ok, quiere decir que entonces tu conexión, tu protocolo CAN, que está en 6 y 14, tiene un problema grave, porque solamente te está reconociendo el pin 7 que va directamente a motor, y de motor te va a dar seguramente códigos U, que son los códigos de comunicación, y te va a decir comunicación perdida entre transmisión, computadora perdida entre body control, comunicación perdida entre TCM, comunicación perdida entre tailgate, entre tantas cosas más. Entonces, esos vehículos con estos dos tipos de protocolos trataban de que se le pudiera dar información al técnico cuando algún protocolo estuviera con un grave problema. Ahora, en este caso, si yo conecto un escáner que traiga todas las comunicaciones con todos los protocolos, como por ejemplo este que tengo aquí, este me lee todos, puedo entrar por CAN o puedo entrar por línea K. Este escáner me da la función. Si yo le pongo específico, este corresponde, creo que es a un Nissan. Creo que es de Nissan este diagrama. Vean bien. Si a este escáner yo le llego a poner aquí que quiero entrar como Nissan, cuando despliega el menú me dice a qué vehículo es, qué marca. Chevrolet, Nissan, dice OBD. Ok, si yo le pongo Nissan, ok, yo ya le estoy diciendo al escáner que él va a entrar específico. Y en este caso el específico tendría que ver yo la topología de conexiones y me voy a dar cuenta que CAN enlaza transmisión, motor, ABS, bolsas de aire y entre otros. Yo ya le dije. Pero también le puedo decir que entre como OBD, trae la función, y OBD va a entrar por línea K. Y la línea K, si yo veo el diagrama eléctrico de ese vehículo, me va a decir que solamente enlaza motor. Entonces el escáner me va a leer datos de motor únicamente. Ahora, hay algo muy chusco que nos hemos encontrado. Hay escáner de una gama tan altísima realmente, que se les olvida lo más sencillo. La línea K. En una ocasión vimos con uno de esos escáner, de esas mochilotas enormes que cuestan arriba de 130 mil pesos. Nunca pudo enlazar con un Chevy del 98, del 99. Y eso sí, es un escáner que se jacta, que te programa lo que sea, computador, lo que quiera. Nunca pudo adaptar un Chevy. ¿Por qué? Porque resulta que a esas personas se les olvidó ponerle atención a la línea K, que es OBD global, así le conocen algunos. Quiere decir
que debe de agarrar cualquier carro. Se les olvidó y no te enlaza y llega un Bluetooth de 200 pesos, te conectas al Chevy, pum, lo lee de volada. No te hace la adaptación, no te programa porque no trae el modo de programación, el modo 9 de programación, no lo trae, pero enlaza y eso es lo que al final de cuentas es lo que pretendemos y buscábamos. Algo muy chusco y muy curioso que llega a pasar. Ahora, los códigos de error, vean bien, híjole, el código de error realmente en el diagnóstico automotriz, ese es uno de los graves problemas que hemos detectado y que normalmente llegan a afectar a la mayoría de los talleres o cuando no le dedicamos la atención necesaria. Y les voy a platicar por qué me refiero a esto. Los códigos de error realmente vienen acompañados de diferentes descripciones. Y esas descripciones nosotros necesitamos valorarlas de la siguiente manera. Vean bien. Se los dije ahorita cuando estábamos platicando sobre estos refaccionarios que te venden el servicio o te lo ofrecen de forma gratuita de escaneo de sensores y actuadores del sistema, como tú quieras verlo. El detalle aquí es de que el código te da mucha información, pero la información hay que investigarla. Y esa la encontramos ya sea del dealer o de muchas plataformas que existen hoy en día. Hay muchos manuales, hay mucha información, hay mucho de dónde basarnos. Incluso aquí lo tenemos, San Google, San Wikipedia y el que tú quieras te da información, tecleas el carro y te da el código. El grave problema es que se nos olvida la parte sensible del inicio, la finalización del código. Por ejemplo, te dice sensor TPS, por ejemplo un P0500, no me acuerdo el código, te dice sensor TPS performance. Performance. Aquí la pregunta es, lo que ustedes deberían de hacer es cuestionarse qué es performance. Vámonos a investigar y a leerle. Pensamos que solamente leer el código y cambiar la pieza. No, señores, no usuarios, no técnicos, no caballeros. No, eso no puede ser así. Es ver el código y si yo no entiendo algo, oye, hay que documentarse, hay que leer. Pensábamos que la mecánica era una salida rápida o porque yo quería tener ingresos así de forma inmediata y que no meritaba estudio. ¿Están equivocados o nos equivocamos de profesión? La mecánica hoy en día y en la parte técnica de diagnóstico es una de las que más alta demanda exigen en preparación, educación y crecimiento. No hay más, aunque no queramos verlo así, así es y es concreto y fundamentado. El detalle es que no nos cuestionamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, hay otros códigos que vemos como, por ejemplo, dice corto a positivo. ¿Qué es corto a positivo? ¿Por qué no te cuestionas qué es corto a positivo? Otros te dicen corto a tierra. Ah, sí, es un corto a tierra. Bueno, ¿y el corto positivo qué es? Nos habla normalmente de cortocircuito positivo y cuando hablamos de cortocircuito nos imaginamos y les aseguro nos imaginamos que un cortocircuito es que los cables se están pegando. No, señores, no. Un cortocircuito, vámonos así, a grandes rasgos. Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, es una conexión eléctrica, cable, sensor, una entrada y una finalización. Pues nos hablan de cortocircuito. Nos está diciendo que hay un circuito que está averiado. Te dice corto a positivo. Ah, seguramente, y te lo voy a dejar aquí como dato técnico. Si te dice corto circuito positivo, lo más seguro es de que la alimentación positiva del sensor no le está llegando, no está presente. Si te dice corto circuito a tierra, ah, quiere decir que le falta ahí una tierra al sensor. El problema es de que nosotros con las ideologías, en este caso muy básicas o erróneas, nos llega a pensar de que es un cortocircuito y que se va a quemar el carro y terminas desfundando todo el arnés y terminas echándole miedo al cliente cuando en realidad nunca fue así. Cuando hablamos de código de performance, ¿qué es performance? Performance es cuando el sensor está fuera de parámetros. ¿Y por qué se sale fuera de parámetros? Por una frecuencia errática, porque ya está muy viejo o porque el software del vehículo ya está caducado o no sirve o ya no reconoce el valor mínimo y el máximo.
porque tenemos también códigos terminados en cero, se los dije al inicio de la charla. Un código terminado en cero es cuando el vehículo no sabe definir el origen del problema. Por ejemplo, en los Nissan Sentra, en los Nissan Versa del 2016-2018, te dice P0300 y tienes el motor todo inestable. Y tú dices, oye, pero no me da código específico. ¿Por qué está inestable? Porque en esos vehículos resulta que no hay un monitoreo de fallo de cilindro específico y por lo general te da el P0300. Es decir, como el vehículo no viene equipado con ello, pues definitivamente te dice, no sé de dónde viene la bronca, así de que tú sabes cómo le haces. Entonces, hay una serie de vehículos y marcas y fabricantes que debemos de aprender a conocerlos, pero la experiencia definitivamente nos va a poder demandar y decir qué equipo y qué tipo de fallo es el que yo me voy a enfrentar, y les voy a decir algo. El escáner es una herramienta muy buena para poder entrarle a los fallos, sí. El escáner te da realmente los resultados adecuados y corrigen los problemas con solamente conectarlos, ¿no? Borrarle el check engine al motor no es arreglar el carro. El escáner te da la información. Ahora lo que tú tienes que hacer es tomar tu osciloscopio, ver la información técnica y vaya a medir directamente el sensor o el código donde nos está presentando ese posible fallo. Y así de que, ¿y qué pasa cuando tenemos códigos U? Códigos de comunicación, network. CAN, ISO, SAI, el que tú quieras. ¿Qué va a pasar con esos? Ahí donde entonces llegamos a tener los graves problemas de que, ¿y ahora qué hago? Me pongo a desconectar todo, cambiar cablería, cambiar prácticamente todo, de eso no se trata. Ese no es el objetivo y no es la finalidad. Así de que, honestamente, espero que con esta charla haya podido realmente ayudarles a despejar algunas dudas del escáner y sobre todo los mitos y verdades de cuál es el objetivo del escáner, para qué me sirve, con qué finalidad lo voy a adquirir, cómo lo voy a comprar, dónde lo voy a aplicar. Acuérdense bien, todo está dentro de la necesidad del parque vehicular con el que estoy trabajando. Así de que no queda más que complementar toda la necesidad del taller. Con un buen escáner, muy buena preparación, información técnica, información sustraída de vehículos, aplicar ingeniería inversa, no queda de otra. Dedicación, tiempo y sobre todo mucha pasión para ver cuál es el resultado de un diagnóstico certero. Así de que ya saben, compañeros, si les gustó esta pequeña charla que creamos para ustedes, espero que me ayuden realmente a compartir, suscríbanse al canal, estamos subiendo mucho contenido que espero sea de alto valor para ustedes y con la finalidad realmente de poderles ayudar en todo el sentido de la palabra. Así de que no me queda más que decirles no adiós, sino que ahí estamos al pendiente y ya saben, reciban un cordial saludo desde el sur del estado de Tamaulipas, específico Ocampo, para cada uno de ustedes. Que tengan excelente tarde, día, noche. Y ya saben, si les gusta, compartan y recomiéndenos. Cuídense y estamos ahí al contacto. Cambio y fuera.